tenemos algunos truquitos para que usted logre que su cara se vea afilada y más delgada. ¿Quiere saber qué tiene que hacer? Está conmigo esta mañana nuestro experto Noé Ovalle. Lo saludo con mucho gusto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Tu modelo preciosa que ya tiene aquí una mitad de la cara maquillada y ya preparada. Y la otra todavía no, para ver cómo va a ser esa transformación y cómo es que podemos conseguir usar los correctores para que la cara se vea más delgada. Ok. Dentro que es la gama de correctores, manejamos lo que son correctores muy claros y correctores oscuros. Que los correctores claros son los que nos dan la luminosidad y los oscuros nos dan profundidad. Ahora, ¿dónde usamos los claros y dónde los oscuritos? Es decir, todas las caras son diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguien que tiene la cara un poquito redonda y que quiere hacerla ver un poquito más afilada, ¿cómo lo tiene que hacer? Mira, se trabaja dependiendo de los canones de belleza de cada uno de los rostros. En este caso, vemos la estructura ósea de los rostros y vamos a ver dónde lo vas a aplicar. Por lo regular, siempre las partes que iluminamos con colores claras son las partes del ojo para que se vea mejor. Y profundizamos lo que es mentón para hacer un levantamiento facial y marcamos muy bien lo que es mandíbula para que se vea la cara cortada, que no se vea una cara pareja y se haga un levantamiento facial dentro de lo que es el maquillaje. Eso nos gusta, sobre todo las mujeres que ya pasan de los 40 años, siempre quieren lucir un rostro muy delgado y muy bonito. A ver, danos ese truquito de cómo es que tienen que aplicarse. Aquí aplicamos luz, se puede aplicar. Por ejemplo, yo veo que hay unos correctores que son amarillos, ¿eso recomiendas para dar luz? ¿O para qué se recomienda el amarillo? Aquí lo tenemos para dar cuando las caras son un poco azuladas. Ajá. Con el corrector amarillo se neutraliza. Aquí aplicamos también para iluminar la ceja un poco arriba de corrector claro. Si la cara es muy ancha, pues aplicamos oscuro para que se vea más angosta. Más angosta. Exacto. Bueno, fíjate que a veces yo creo que vemos el corrector así de esta manera y decimos, es que se ve mucho, pero ya una vez que está difuminado, esto cambia y se ve, mira, el resultado como lo tenemos en esta área de la cara. Sí me gustaría que termináramos esta área para que la gente vea que no queda así, que cuando uno aprende a difuminar, todo cambia. Exactamente. Aplicamos también para hacer levantamiento de pómulo oscuro y el contorno siguiendo el maxilar para que corte la cara y se vea, no se vea completamente pareja. ¿Sabes qué es lo que yo creo que pasa? Que a muchas personas, así como a mí, tal vez nos da temor hacer esto porque creemos que nos va a quedar así la mancha muy fuerte, pero ya estamos viendo ahora que estás usando una esponjita. ¿Esa dónde la pueden encontrar? ¿En cualquier tienda de belleza? Sí, en cualquier tienda de belleza. Son esponjas nada más de látex, no son de látex, perdón, son de poliuretano para que no dañe tanto el rostro. Perfecto, mira cómo se va difuminando perfecto todo. Aquí, muy bien, y ahí tenemos también, ¿eso podría aplicar como un rubor o posteriormente tiene que ponerse un rubor? Posteriormente usamos el blush y luego usamos también un producto, como ya lo hemos presentado antes, que se llama Contour, para marcar un poquito más el pómulo y que se vea ese levantamiento que se le hizo en esta área. ¡Wow! Es muy radical. Ahora, ¿ella tenía aplicado alguna base para maquillaje? No, de este lado no, nada más en el lado derecho. O sea, primero son los correctores y posteriormente el maquillaje. Muy bien, ¿y cómo se aplicaría, por ejemplo, en el caso de un polvo, se puede aplicar después un polvito cuando las personas no quieren? Aplicamos un poco de maquillaje nada más en las áreas que no tiene el corrector y se difumina. Para que no se vaya a caer lo que ya aplicamos de correctores. Sobre todo en estas áreas, nada más para emparejar todo lo que no pusimos de maquillaje. Después de ahí, usamos un polvito translúcido. Ajá. Y lo puedes aplicar ya nada más sellando, sin tallar para que no se quite el corrector que tú ya aplicaste. Perfecto. Puede ser con brocho. Yo quiero que nos reveles para qué sirven los correctores de colores como el verde, el rosa, el lila que tenemos acá. Ok, tenemos el corrector verde, sirve cuando las personas tienen las pieles muy rojizas. Ajá. Para matizar y lo que es el rostro, quitar los colores verdes. El amarillo es para, como te dije ahorita, es para colores muy azules del rostro. Tenemos el rosa, que son para personas que tienen como efectos muy verdosos o colores oscuros. Perfecto. Y el violeta, pues, para quitar los colores amarillos. Y definitivamente una vez que se aplica el maquillaje, esto ya no se nota ese color, no, ya ¿verdad? No se nota. Se queda completamente sellado. Perfecto. Muy bien. Sí, de hecho, he visto casos de personas que sufren de acné y utilizan esos correctores como el verde, por ejemplo. Ajá. Y su piel cambia radicalmente. Exactamente. Y vemos también aquí como un área de la cara, la mitad de la cara, estaba perfectamente con los correctores, se veía más afilada, más delgada, y del otro lado no, y ahorita ya lo tenemos
más completo. Muy bien, bueno, pues entonces esperamos tenerte muy pronto de nuevo con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias a tu modelo preciosa que nos acompañó esta mañana. Vamos a terminarlo, no te preocupes, vas a terminar con el delineador, con las pestañas, con todo. Usted no le cambie, siga con más aquí en Buenos Días Frontera, porque todavía falta mucho más. Nos vemos.